mention to me, a big one. Entonces, para ir en el mismo en la jornada, creo que si me siguen un poquito. Luis, okay? I want you to follow me. Okay, entonces. Nací de, mis padres eran inmigrantes, mi madre they were immigrants. Vino a este país. She came to this country. Y empecé a crecer en esta cultura. And I grew up in this culture. Una cultura que me empezó a enseñar cosas, inculcó cosas. And this culture began to fill my mind. Inculcó cosas como un joven, like muchos de ustedes, like a los 12, 10 años. 12, 10 years, you start getting this in this culture. Yeah, remember, I didn't go to, no fui a la iglesia. I didn't go to, no fui a la iglesia. Entonces me empecé a pensar, okay, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy aprendiendo tanta cosa? Pero tengo preguntas. Why is this happening to me? I have so many questions. Okay, entonces, éramos católicos porque mi papá era mexicano. My dad was a Mexican. Mi papá es de Chihuahua, de México. From Chihuahua. Mi mamá es de Centroamérica. And my mom's from Central America. Entonces, la cultura nos enseñaba que éramos católicos. We were Catholics. Los domingos. And Sundays. Pero todos los demás días. But all the other days. Éramos agnósticos. We were agnostics. Que creíamos que había Dios. There was a God, but. Tal vez no. Maybe not. Maybe not. Dios, pero tal vez no. Maybe God, maybe not. Y íbamos a la iglesia tal vez una vez al año. We go to church once a year. Entonces así fue en mi vida. That was my life. Fue como wow, ¿cómo puede ser que exista Dios entre todo esto, verdad? How can God really exist with all of this? Entonces quiero decirles un poquito más. I want to tell you a little bit more. De cómo era mi ambiente. Just so you can know how my atmosphere, my surroundings. En Chicago la comida, pizza, right? ¿Quién le gusta la pizza? Chicago is pizza. Right? Everybody loves pizza. Mucho puertorriqueño, cuenta el puertorriqueño por aquí. There's a lot of puertorriqueños over there. Y mucho mexicano, hay dos mexicanos que. Yes. Y los colombianos con pupusas y Centroamérica y esto. Y había un montón de cosas. There was a bunch of things, lots of things. Tuve la oportunidad. I had the opportunity. Tuve la oportunidad de viajar a países latinoamericanos. I went to Latin America. A los 5 años me subieron al avión. At 5 years they took me on the plane. Me mandaron a México, a Ciudad DF. They took me to. ¿Quién es el DF aquí? Who's from ¿Quién es de México? ¿Dónde está México? The capital, okay, Mexico City. Y me mandaron a México DF, empezaron a enseñarme a comer churros. And I went to eat churros in Mexico City. Mangos. Chile. Mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana. My grandmother was at 4 in the morning. Hacer jugo de naranja. She would make juice, fresh juice. Mi abuela era bien católica, se mantenía en la iglesia. Siempre. She was always in church. She was Pero very siempre Catholic. Me hablaba de Dios, mi abuelita. She would always talk about God. Y todos los veranos empecé a ir a México. Every summer I was down there. Por 5 o 6 meses. I would stay there 5 months. También tuve la oportunidad de ir a Centroamérica. I also went to Central America. Y vi un poquito de la cultura en Centroamérica. And I also saw Central American culture. Frijoles negros. Black beans. Platanitos con frijol negro adentro. Un arrocito, ¿verdad? Que quizá un poquito de Guatemala, Salvador, Centroamérica. Y conocí un poquito de eso también, la cultura. I grew that culture too. Entonces eso estaba abundante. It was abundant. Toda la comida, todo eso. All that food was abundant in my life. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo? I mean, with me. All right, entonces mi abuelo era un indio, también era de raíces indias. My grandfather was an Indian. Por no meternos tanto en detalle. Not to go too deep. Era machetero, tenía machete en el baúl. He was a machete man. Entonces me enseñaba machete, me decía, mira, cuando alguien se porta mal, le meto el machete. Entonces, when somebody acts bad, you put the machete tenía miedo ya de chiquito. I was afraid of him as a small guy. But he was a great guy, era un hombre bien respetable. He was a very respectful man, a good guy. Pero... Hace en 2007-2008 fue la primera vez que me encontré con el amor de Dios. First time I encountered the love of God. Mejor que nada, el amor de Dios me encontró a mí. Better yet, the-